¿Listo para llevarte este árbol, Travis? ¡Listo, Bob! Yo también, Bob. Yo también quiero ayudarte. Voy a ser muy bueno para que Santa me traiga muchos regalos. Me alegra oírte, Spot. ¿Qué estás haciendo, Wendy? Planto este árbol bebé para que siga habiendo árboles de Navidad los próximos años. Cada vez que cortemos uno, hay que plantar otro. ¡Oh! ¡Es una buena idea! ¡Muy bien! ¡Hay que movernos! Lofty, toma este extremo del árbol. ¿Hola? Bob el constructor. Hola, señor Bentley. ¿Qué? ¿Ahora? Quiere que vaya a una junta urgente con la nueva alcaldesa. No te preocupes, ve a la junta. Nosotros nos encargaremos del árbol. Ay, gracias, Wendy. Voy para allá, señor Bentley. Vamos, Mob, al ayuntamiento. Muy bien, Wendy. Hasta luego. ¡Adiós, Bob! ¡Adiós, Bob! Bien, Pogo. Debo empacar algunas cosas para Navidad. Calcetines limpios, mi mejor camisa, mi mochila, mi cámara. ¡Qué listo, perrito! Hay que tomar muchas fotografías para que las vea Scoot, ¿no crees? Es una lástima que no pueda ir con nosotros. Oye, vamos, Jumbo. Tú también irás. Este fue mi regalo de Navidad hace muchos años, Pogo. Me pregunto si Bob recuerda esa Navidad. Bien, Pogo. En un par de días veremos a Bob, a Wendy, a las máquinas y a Pilchard. Es el gato de Bob, Pogo. ¡Qué alegría! Lo siento, una vez más. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ay! ¡Salud! Mejor guardaré mi voz para el concierto. ¿Por qué no nos tocas tu nueva canción? Bueno, la verdad es que no la he terminado. Estoy atorado. El concierto es mañana. Lo sé, lo siento. No es fácil escribir canciones, ¿saben? Vuelvo enseguida. ¡Suerte! Esto es inútil. ¿Por qué será esto tan difícil? Quisiera ser cantante como Lenny. ¿Qué te pasa, John? Es mi nueva canción, Rolly. No tengo más palabras. Déjame oír lo que has escrito. La canción dice algo así. Yo recuerdo cuando... ¡Ay, no, 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 no! ¡Continúa! ¡Es buena! Solo eso tengo. Oh. ¿Qué haces tú cuando escribes canciones, Rolly? Bueno, yo... solo canto de las cosas que veo. Escucha, escucha. ¡Una ardilla cantante! Ya te entendí, Rolly. Pero no creo poder cantar sobre una ardilla. ¿Y de un petirrojo? ¡Un petirrojo! Lo siento, Rolly. Creo que ya lo hicieron. Vamos, Bob. ¿Dónde estás? A la alcaldesa no le gusta esperar. Cielos, ¿qué hago ahora? Hola, señor Bentley. Bob, ya empezaba a preocuparme. El tiempo no espera a nadie.
A la nueva alcaldesa le gusta la puntualidad. Bien, debes quitarte el casco. Lástima que traes tu ropa de trabajo, pero ya no podemos evitarlo. ¡Ay, ay! Creo que ya está bien atado. ¡Ay! Qué extraño, me pregunto si... ¿Teo? No. Hola, no. Alcaldesa. No es la alcaldesa, Bob. Bueno, no sé quién es. ¿Quién eres? ¿Sabes que está sentado en la silla de la alcaldesa? Y es muy cómoda. Vaya, la alcaldesa se va a molestar por eso. Hola, soy Banger. Vine a ver lo del escenario del concierto. Oh, ¿en serio? ¿Crees que puedes engañarme? Eso lo veremos, jovencito. Que nadie se mueva. ¡Que nadie se mueva! Él es Bob, el constructor. ¿Cómo está, Bonty Ferguson? Encantado. Ya no deberías estar aquí. Y córtate el cabello. Ay, por el amor de Dios, señor Bentley. Deje al señor Banger en paz. Él vino a un asunto de negocios. Oh, sí, lo lamento mucho, alcaldesa. Señor Banger, señor... Solo dime Banger. Muy bien. He oído mucho de usted, Bob. Así que hablemos de negocios, ¿sí? Sentados. Cuidado con el piso, ¿eh? Lo acaban de encerar. Lo lamento, no pasó nada. Qué bonito parquet, Bonty. Oh, es la alcaldesa Bonty. ¡Hurra! ¡Miren ese árbol de Navidad! ¡Es precioso! Muy bien, Bob. El señor Bennett me dijo que es usted un hombre muy capaz. Así que decidí encargarle las celebraciones navideñas de la ciudad. Ordené unas nuevas y también muy impresionantes luces navideñas que llegarán esta tarde. Y espero verlas brillando para mañana en la noche. Bueno, verá. Y tal vez no lo sepa, pero arreglé un concierto especial de Navidad con las estrellas locales, Lenny y los Lasers. Aunque no me gusta mucho la música moderna, es algo ruidosa para mí. ¿Árbol? Pero sé que los habitantes lo disfrutarán mucho. Y ya que será así, necesito un enorme escenario en la plaza de la ciudad con fuegos artificiales, efectos especiales y esas cosas. El señor Banger lo ayudará en eso. Creo que es muy capaz para esas cosas. Descuida, Bonty querida. He organizado más conciertos de los que crees. Muy bien. Y Lenny Lazenby aceptó encender las luces navideñas. Esto es la Navidad. ¿Puedes hacerlo, Bob? ¿Y bien? Sí. Eso creo. Y, por supuesto, Bob hará su tradicional personificación de Santa para repartir los regalos, ¿no es así, Bob? Sí. ¡Woohoo! ¡Hija! ¡Llegamos! Solo tienes que acercarte un poco más. ¡Un poco más! ¡Eso muy bien, es! Travis. ¡Bien hecho! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Woohoo! Bien, Lofty. Quiero que levantes el árbol hasta su base. Ahí. ¡Está bien, Wendy! ¡Cielos! Ven aquí, Lofty. Déjame ayudarte. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! ¡No lo muevas! ¡No! ¡Es Bob! ¡Cuidado! ¿Y cuándo llegará el árbol de Navidad, Bob? ¡Oh, no! ¡Oh, santo cielo! ¡Detenga, Bonty! ¡Calma, Lofty! ¡Tranquilo! ¡No puedo! ¡Lofty! ¡Aléjalo del edificio! ¿Qué está pasando? Por un minuto creí que me metería en problemas. ¡Rápido! ¡Mock! ¡Scoop! ¡Ayúdenlo! Muy bien, Bob. ¡Ya lo tenemos! Es.
Ahora sí pasó algo, Bob. Lo siento mucho. No sé cómo sucedió. Bien, Bob. Parece que ya tiene un par de cosas más que hacer. Lo dejaré para que empiece. Venga, señor Butler. Es Bentley, señora. Oh. ¡Auxilio! ¡Bájenme! ¡Ah! Oh, qué bien. Se acabó mi Navidad perfecta. ¡Navidad, aquí vamos! ¡Rápido, rápido, Pogo! ¡Rápido, Scoot! Si perdemos el barco, no habrá otro por lo menos en un mes. ¡De acuerdo, Tom! ¡Sujétense! ¡La veloz Scoot va en camino! ¡Woo!